Mil bendiciones para todos. Les saludan en esta noche el pastor Gerardo Restrepo y estamos hoy nuevamente a las 8 de la noche con un invitado y bueno, siempre con una palabra de bendición para todos. Por eso queremos que usted pueda darle compartir a nuestra publicación, a nuestra transmisión. Usted puede solamente darle compartir, comparte nuestra publicación para que otras personas también se puedan conectar y puedan recibir. Hoy vamos a tener al pastor Alejandro Arias, que está desde Australia y va a estar compartiendo con nosotros con un mensaje de bendición. Él es pastor en Australia y también en los Estados Unidos y en este momento se encuentra en Australia compartiendo con su familia y también el pastorado. Bueno, bienvenido, pastor. Mil bendiciones. Muchas bendiciones para usted, pastor Gerardo, y para toda su familia, para todo el pueblo de Dios allá en Colombia y en todas las naciones del mundo donde estén mirando esta tradición. Realmente que es un gran privilegio poder compartir y saludarle después de tantos años. Sí, muchísimos años. Pastor, una preguntita que antes estamos hablando, bueno, yo sé que Dios lo tiene allá en Australia. ¿En qué lugar de Australia está? Por acá estamos residiendo en Brisbane, Australia. Y bueno, me estaba hablando respecto a que la gente en Australia tenía que salir con una aplicación en su dispositivo para poder desplazarse al supermercado, poder hacer sus compras, poder ir al restaurante y de esa forma podría volver a un nivel casi normal, fue lo que me dijo. Yo quiero que me explique un poquito y que nuestra audiencia pueda también escuchar respecto a esto porque es interesante, ¿no? O sea, algo que puede también pasar en Colombia. Claro, acá lanzaron una aplicación. El gobierno está esperando que la mitad de la población descargue la aplicación en sus teléfonos. Es una aplicación de rastreo, o sea, es una aplicación que realmente lo que va a hacer es notificarlo a usted como consumidor y notificar al gobierno, al Departamento de Salud, si usted entró en contacto con alguien que tiene el problema de COVID-19 o si usted tiene el COVID-19 o si usted está... es una aplicación que va a grabar toda la información. Por ejemplo, si usted visita a una persona y usted está con esa persona por más de 15 minutos, es una aplicación que va a grabar esa información y la va a guardar en su teléfono por 21 días. Entonces, por supuesto que muchos están preocupados por los asuntos de privacidad, por las leyes constitucionales, tanto de Australia como, ¿verdad?, si esta aplicación se lanza en otros países. Y es una aplicación que realmente invadiría la privacidad hasta un cierto punto. Aunque, bueno, todos sabemos que Google y todos estos medios de comunicación tienen mucho más información de nosotros que la que nosotros tenemos de nosotros mismos. Así que eso no es un secreto, no es una conspiración. Yo creo que todos compartimos información por las redes sociales y eso pues se ha hecho notorio, ¿verdad?, en el mundo. Pero acá en Australia esa aplicación sí es una ley. El gobierno la está promoviendo y el gobierno quiere que la mitad de la población descargue esta aplicación. Hay muchas personas que ya lo han hecho, más de 5 millones de personas, pero la población acá somos 25 millones. Entonces están esperando que la mitad de la población descarga esta aplicación. Y el hecho es que cuando alguien vaya a un restaurante, hay muchos, de hecho, ayer estaba mirando una publicación, hay muchos dueños de restaurantes que van a pedirle a los consumidores que tengan la aplicación. Apenas entren, van a tener que mostrar la aplicación para poder entrar al restaurante. ¿Sería prácticamente obligatorio o solamente es opcional? Creo que para empezar va a ser opcional. No creo que lo hagan obligatorio, ¿verdad? Por cuestiones de privacidad y por leyes constitucionales y todo eso, yo creo que no va a ser obligatorio, va a ser opcional, aunque muchas personas, porque el gobierno lo que dice es que si usted no acata estas órdenes, va a recibir penalidades hasta de $5,000. Entonces, por supuesto que los dueños de los restaurantes, dueños de negocios se van a ver obligados a pedir que esta ordenanza muchos la acaten, ¿verdad? Que muchos, aunque sea opcional, muchos van a tener que obedecer.
Bueno, pastor, parece como que si fuera algo que va en camino a que mañana se haga esto normal para todo el mundo, el tener una aplicación que hace que sepan dónde estoy, qué hago, en fin, etcétera. Y mañana puede ser un dispositivo que ya no sea externo, sino interno, ¿no? Algo que habla la palabra y que cada día lo vemos más cerca. Estamos viviendo los últimos tiempos y creo que el pueblo de Dios, tenemos que cambiar nuestra perspectiva de cómo estamos mirando, cómo estamos observando esta tormenta. Tenemos dos opciones: o abrazamos las bendiciones que Dios nos ha permitido tener durante este tiempo, o nos echamos a morir, ¿verdad? Como Elías. Nos vamos a la cueva y nos encerramos en la cueva y decimos: Señor, somos los últimos que hemos quedado. Y bueno, nos vamos a dar cuenta que realmente hay una gran generación, hay un gran remanente. Y eso fue lo que le pasó a Elías, ¿verdad? Él se llenó de desánimo, de depresión, él se encerró en una cueva, él dijo: soy el único que quedo. Y el Señor prácticamente le recordó que no era el único, que habían 7,000 rodillas que no se habían doblegado ante Baal. Y creo que esta es una decisión que el pueblo de Dios va a tener que hacer. O abrazamos las bendiciones de tener tiempo con nuestra familia, de tener tiempo con Dios, de edificar nuestra relación con Dios, de buscar más a Dios, o le permitimos al miedo, a la depresión, al desánimo, tener lugar en nuestros corazones, ¿verdad? Ciertamente esto no es una conspiración. Ya en Corea del Sur hicieron lo mismo. Ellos tenían una aplicación donde la gente obligatoriamente tenían que descargar esta aplicación para que las libertades civiles volvieran. En la China lo hicieron. En Israel, yo ayer estaba hablando con un pastor judío, tiene la segunda iglesia más grande pentecostal en Israel, y él me comentaba que el gobierno de Israel, de hecho, está hablando acerca de tener una aplicación, de tener la misma tecnología de rastreo. Entonces, esto no es una conspiración, esto está pasando en el mundo y esto va a pasar. Y la transición de una aplicación a un dispositivo, a un microchip, esa transición va a ser muy fácil. Y solamente aquellos que tengamos el discernimiento, que tengamos, que estemos empleando la sabiduría, que conozcamos la Biblia, realmente vamos a estar enterados, vamos a poder tomar esa decisión con discernimiento. Yo creo que la mayoría del pueblo de Dios tiene que saber que estamos viviendo en los últimos tiempos y que todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. Sí, eso sí es cierto, y quiero por eso que las personas comiencen a darle compartir, compartan, porque hoy empezamos mucho más temprano que los demás días, y tiene que usted saber que hay una palabra de Dios, de un hombre de Dios desde Australia para bendecir tu vida, y que me está diciendo respecto a los últimos tiempos que qué importante es poder saber, ¿no? Y pastor, ¿verdad? O sea, pasar de un dispositivo a algo externo, a algo interno, se puede pasar de un momento a otro. Antes teníamos las tarjetas de crédito y como hemos ido pasando, ¿no? Ahora podemos hacer las transacciones por el celular y quizás no hemos acostumbrado a ello, y mañana puede ser un dispositivo que sea mucho más fácil y que no se pueda sacar del cuerpo, que pueda dar esa actitud que la persona estuvo ahí. Me parece que en Suecia, de hecho, han hecho, ellos han estado practicando esta tecnología, ellos han estado preparándose para esto, y en varias compañías en Suecia le han pedido a sus empleados, bueno, opcionalmente, ¿verdad?, que tienen la oportunidad, están ofreciendo este microchip. Y de hecho vi un documental en Estados Unidos, en una ciudad, creo que en Denver, donde los empleados de una compañía tecnológica optaron por por tener ese microchip, por recibir ese microchip, y con ese microchip pueden comprar, pueden abrir puertas, pueden ¿verdad?, realizar transacciones. Todo lo que está escrito en la Biblia realmente se está cumpliendo al pie de la letra, y de tener una aplicación a tener un microchip, la transición, o sea, muchos van a tener que realmente usar discernimiento, van a tener que realmente conocer lo que dicen las escrituras acerca de estas señales. Mi preocupación es por los millennials, mi preocupación es por las generaciones que están creciendo en estos tiempos, que realmente en las últimas dos décadas no han tenido conocimiento, no han tenido enseñanza, no han tenido discipulado acerca de estos temas del apocalipsis.
porque en muchas iglesias realmente no se predicó, no se mencionó, no se enseñó, no hubo entrenamiento. Yo me acuerdo, no sé si usted se acuerda, en los años 90, que habían seminarios de los tiempos, ¿verdad?, de los últimos tiempos, de las señales del apocalipsis. Yo me acuerdo de esos seminarios, yo me acuerdo de esos cultos. Yo creo que en los años 90 fuimos de un extremo a otro extremo, ¿verdad?, donde en esos tiempos, cuando Gigi Ávila predicaba y nos hablaba acerca de las señales, muchos dejaron de predicar, muchos dejaron de ir a la iglesia, muchos dejaron de estudiar, de educarse, de ser profesionales, y se encerraron en un closet y dijeron, bueno, aquí voy a esperar la venida de Cristo porque nada puedo hacer, tengo que parar todos mis proyectos, tengo que parar todas mis metas y simplemente meterme en un closet a esperar la venida de Cristo. Y claro, muchos se fueron de un extremo a otro extremo. Yo creo que en este tiempo tenemos que emplear sabiduría, tenemos que emplear discernimiento. Estamos viviendo en los últimos tiempos, pero no podemos entrar en pánico. No podemos permitirle al espíritu del temor, del miedo, a detenernos, a paralizarnos. Tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hemos sido llamados a marcar la pauta. Hemos sido llamados a hacer luz en las tinieblas. Hemos sido llamados a marcar la diferencia en este mundo. Hemos sido llamados a ser hacedores de discípulos. Y creo, Pastor Gerardo, que tenemos una gran oportunidad, una gran ventaja, porque tenemos estos instrumentos tecnológicos que nos permiten llegar a miles y a millones de personas, ¿verdad?, con la predicación del Evangelio que no teníamos en los años 90. Creo que esta es una gran oportunidad que tenemos como iglesia. Y sí, y que se ha hablado de esto hace muchos años y que de pronto hoy lo estamos viendo muy más palpablemente, ¿no? Más claramente, mucho más firmemente. Y creo que vamos hacia eso y es importante que las nuevas generaciones puedan aprender respecto a lo que dice la palabra de Dios para que puedan afrontar y de esa forma también puedan replicar a otras personas y puedan darles también una enseñanza y no se pierda la enseñanza respecto a lo que va a pasar en un futuro. Pastor, hoy queremos darle la bienvenida. Ahí se está conectando las personas. Y bueno, es para nosotros un privilegio, una bendición poder tenerlo a usted con nosotros, compartiendo la palabra y disponiendo su vida para poder traer un mensaje de bendición en medio de todo lo que está pasando en el mundo entero. Entonces, bienvenido, Pastor. Aquí lo dejamos. Gracias, Pastor Gerardo. Es una gran bendición saludarle a todo el pueblo de Dios alrededor del mundo, en Colombia, en todas las naciones del mundo donde nos está mirando. Realmente es un gran privilegio, una gran bendición saludarles desde Australia y bendecirles en esta mañana. Y estaba leyendo esta mañana y meditando en lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. La palabra de Dios dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Estaba meditando en esta palabra y el Señor me habló y me dijo, mientras que meditaba en esta palabra, me dijo: Alejandro, tienes que cambiar la perspectiva de cómo estás mirando esta tormenta. Tienes que cambiar, tienes que ponerte otros anteojos. Tienes que ponerte, ¿verdad? Tienes que mirar de una manera diferente. Tienes que ponerte los anteojos proféticos y mirar esta tormenta desde una perspectiva profética. Creo que el pueblo de Dios tenemos un gran desafío. Tenemos una gran decisión que debemos tomar. Y la decisión es: o desperdiciamos el tiempo o usamos el tiempo. O aprovechamos el tiempo o malgastamos el tiempo. O entramos en pánico o creemos a Dios. O tenemos fe o simplemente nos vamos a llenar de temor. Creo que la decisión es muy clara. Dios está llamando a su pueblo a tener fe en estos tiempos. Dios está llamando a su pueblo a creer en un Dios de milagros. Dios está llamando a su pueblo a creer en lo sobrenatural.
Dios está llamando a su pueblo a volver al primer amor. Y creo que este es el mensaje contundente, el mensaje claro, el mensaje profético que Dios le está dando a su iglesia. Tenemos que volver a la senda antigua. Estaba hablando con unos pastores y estuvimos en una mesa redonda y estuvimos hablando acerca de este concepto profético. Y todos estamos en consenso. Lo que el Señor nos habló es que es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de volver al primer amor. El Señor está llamando a su pueblo a volver al primer amor. Y cuando hablo del primer amor, hablo de la iglesia de los hechos. Hablo de la unidad, hablo de la oración, hablo del ayuno, hablo de esa intimidad con Dios. Es tiempo de cambiar nuestra mentalidad para que así cambiemos nuestra manera de vivir. Creo que es muy importante y el mundo está haciendo mucho, mucho hincapié, mucho énfasis en la salud mental, especialmente en este tiempo de crisis, en este tiempo de cuarentena. Muchos psicólogos, muchos expertos en el tema de la salud mental están haciendo hincapié, están haciendo énfasis en el hecho de que tenemos que tener cuidado con nuestra salud mental. Y en esta mañana, acá desde Australia, noche para ustedes, les quiero animar. La única manera en la que nosotros podemos cambiar nuestra mentalidad, la única manera en la que nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar, es con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos cambia. La palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios regenera nuestra mente, nuestro espíritu. La palabra de Dios es la que alinea nuestro espíritu. Y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, es más, está comprobado científicamente que nuestro cerebro responde a la palabra. Que nuestro cerebro responde a la palabra. Quiere decir que cuando estamos orando por alguien o cuando estamos profetizando, aun cuando estamos hablando en lenguas y orando en el espíritu, nuestro cerebro está respondiendo. Por eso yo creo en un Dios creativo, un Dios de milagros. Y en el momento que usted desata esa palabra, decreta esa palabra está ejecutando. Aleluya. Esa palabra está haciendo la obra de Dios en tu cuerpo. Esa palabra está realineando lo que estaba desalineado. Esa palabra está reajustando lo que estaba desajustado. Esa palabra está balanceando lo que estaba desbalanceado. Esa palabra está afirmando lo que no estaba afirmado. Creo que es importantísimo para el pueblo de Dios en este tiempo donde tenemos un gran desafío y a la misma vez tenemos una gran ventaja, nuestra actitud tiene que cambiar, nuestra manera de ver las cosas tiene que cambiar, nuestra actitud de cómo responder a esta crisis, a esta tormenta, tiene que cambiar. O vemos de la manera como Jesús ve, o vemos de la manera como el mundo ve. Y ciertamente, si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Es lo que la palabra de Dios dice. Renovad vuestra mente, vuestra mentalidad. La palabra de Dios en varias ocasiones, si usted busca y si usted hace su propio estudio bíblico, se va a dar cuenta que la palabra de Dios en varias ocasiones se dirige a este tema de cambiar nuestra mentalidad. Es importante porque nuestra mente es el campo de batalla. Nuestra mente es el centro de batalla y el enemigo va a bombardear nuestra mente en estos tiempos especialmente con pensamientos de ansiedad, con pensamientos de temor, con desánimo, con depresión, con pensamientos negativos. Yo sé lo que está pasando en el mundo. No es que sea simplemente que esté ignorando la realidad o que sea pesimista. Realmente yo sé lo que está pasando en el mundo. Si yo me pongo a ver las noticias y prendo la televisión, me voy a dar cuenta que hay miles de muertes, que hay millones de afectados, que esta pandemia ha cubierto a más de 185 países en el mundo. Pero es mi decisión. Es mi decisión como hijo de Dios. Si yo me pongo los anteojos de este mundo, los anteojos del realismo, o me pongo los anteojos proféticos y empiezo a ver esta pandemia desde una perspectiva profética.
Hace unos días atrás escribí, ¿verdad?, algo en mi página de Facebook donde insté, donde animé, donde exhorté y donde el Señor me reveló que nosotros como pueblo de Dios tenemos la oportunidad de marcar la diferencia. Tenemos la oportunidad de hacer cosas grandes. Esta es nuestra oportunidad. Esta es la hora para que la iglesia brille como nunca antes. Esta es la hora para que el pueblo de Dios se levante. Esta es la hora para que nosotros profetizamos, para que nosotros veamos un gran avivamiento. Yo creo firmemente que viene una tercera ola, que viene un tercer gran avivamiento a las naciones, que las naciones serán llenas del conocimiento de su gloria. Así como lo dijo el profeta Ageo en el capítulo 2, en el versículo 10, si usted lee esa escritura se va a dar cuenta que viene un gran avivamiento. Cuando el deseado de todas las naciones, haga temblar a las naciones, entonces la gloria de Jehová llenará la casa y esta gloria será mayor que la primera. La gloria postrera será mayor que la primera. Y yo declaro que lo que Dios está haciendo en tu hogar, en tu familia, en tu negocio, con tus hijos, lo que Dios está haciendo a nivel personal, lo que Dios está haciendo a nivel íntimo, esa gloria postrera será mayor que la primera. Muchos de ustedes entraron en este año 2020 con grandes metas, con grandes esperanzas, con palabras, recibieron palabras proféticas y tal vez usted está pensando, ¿será que Dios simplemente nos mintió? No. La Biblia dice que él no es hombre para que mienta, ni tampoco para que se arrepienta. Todas esas palabras que Dios te dio a principio de este año se van a cumplir. ¿Por qué? Porque la economía de Dios no está sujeta a la economía de este mundo. Los principios del reino son diferentes a los principios de este mundo. Las promesas de Dios son sí y amén. Y cuando Dios habla, cuando una palabra sale de la boca de Dios, esa palabra va a crear, va a procrear, esa palabra va a hacer milagros, esa palabra va a desatar, esa palabra va a procrear en el Espíritu. La Biblia dice que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos. Ciertamente es nuestra decisión como pueblo de Dios. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Porque si no, el enemigo va a usar este tiempo para traer aflicción, para hacernos sentir solos, deprimidos, para robarnos el gozo. Y este es el tiempo. Yo decido mirar este tiempo. Yo decido ponerme los anteojos proféticos. Y yo decido mirar esta pandemia desde una perspectiva profética. Y lo que yo estoy mirando bendiciones. Yo estoy mirando cómo el Señor nos ha dado tiempo para meditar, para orar, para buscarle, para ayunar, para hacer vigilias, para tener comunión, santa cena en nuestros hogares, para tener comunión familiar, para desarrollar nuestro matrimonio, para desarrollar relaciones, ¿verdad?, significativas, para administrar nuestros matrimonios, para administrar a nuestras familias, para administrar a nuestros hijos. Dios nos ha dado esta ventana, este tiempo, esta oportunidad para recalibrarnos, para reajustarnos, para volver al primer amor. Ciertamente lo que Dios está haciendo con su pueblo en este tiempo, en esta era, Él está reencendiendo los motores, Él está santificando, Él está purificando a la iglesia y Él está llevando el nivel de fe de la iglesia a un nivel mayor. Y vamos a ver su gloria. Viene un tercer oleaje, viene una tercera ola y esa tercera ola será grande y va a cubrir las naciones de la tierra. Tal vez usted dirá, Pastor Alejandro, ¿se está hablando de una tercera pandemia? No, está hablando de una tercera ola de una pandemia. No, estoy hablando de un tercer avivamiento.
en la segunda ola, en los años 1900, en 1906, cuando el avivamiento se empezó a desarrollar, empezó a brotar en California, esa ola de avivamiento empezó a cubrir los Estados Unidos y Europa y las naciones de la tierra. Muchas denominaciones pentecostales nacieron desde ese avivamiento, como la Santidad Pentecostal, la Iglesia de Dios Evangelio Completo, las Asambleas de Dios. Muchas denominaciones pentecostales nacieron en ese avivamiento, en ese tiempo de apogeo. Desde ahí Dios empezó a mover en todas las naciones de la tierra y empezaron a haber cruzadas, empezaron a haber grandes campañas. Millones de personas vinieron a los pies de Cristo. Imagínense, esa fue la gloria primera. Ese fue el segundo oleaje. El primer oleaje sucedió durante el Pentecostés, cuando los discípulos fueron bautizados por el Espíritu Santo y los discípulos fueron y predicaron a todas las naciones de la tierra. O sea, el evangelio fue predicado en el mundo, ¿verdad? En el mundo que ellos conocían, en el mundo antiguo. Pero después hubo un segundo oleaje en el 1906, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre Estados Unidos, sobre toda Europa y también acá en Australia. Hubo un gran mover de Dios y es mi pueblo de Dios. Yo le quiero animar porque viene un tercer oleaje, y en este tercer oleaje es donde el Señor va a usar a la iglesia, donde el Señor va a usar a cada individuo, cada hombre, cada mujer, cada persona, esos hombres y mujeres que están dispuestos a correr la carrera de la fe, esos hombres y mujeres que están siendo purificados, que están siendo preparados, que el Señor está preparando para esta gloria mayor. Porque lo que el Señor está haciendo en este tiempo, lo que el Señor está haciendo en esta pandemia, el Señor está purificando a la iglesia. El Señor está santificando a su pueblo. El Señor está removiendo pretensión, orgullo, arrogancia. Todo eso está siendo eliminado de la iglesia. Elitismo. Yo siempre he dicho, la hora de el cristianismo de Hollywood ha terminado. La hora del cristianismo de Hollywood ha terminado. Y usted se preguntará, ¿qué significa eso? La hora de la arrogancia, de la pretensión, la hora de todas estas cosas que vimos en el odre viejo, todas estas cosas que sucedieron en el odre viejo, eso ha terminado. Dios está edificando un odre nuevo, y ese odre nuevo está lleno de su gloria. Ese odre nuevo carga humildad, ese odre nuevo carga, ¿verdad?, el amor de Dios. Ese odre nuevo va a rebosar del amor de Dios, va a gozar de la gloria de Dios, y ese odre nuevo es usted y soy yo, y Dios nos va a levantar en esta hora y vamos a ver grandes señales y prodigios. El Señor usará a hombres y mujeres en todo el mundo, especialmente aquellos que han estado en el anonimato. El Señor los va a sacar del anonimato, el Señor los va a sacar de la cueva y los va a exponer, los va a promover, los va a levantar. Esta es tu hora. Dios te va a visitar, Dios te va a usar, Dios va a usar a muchos que el mundo considera don nadie. Dios va a usar a los don nadies. Dios va a usar a aquellos que el mundo considera, este hombre no tiene influencia, este hombre no tiene un futuro. Dios los va a levantar y los va a sacar y los va a promover, así como Dios promovió a David. David era un don nadie para aquella sociedad. David era un don nadie para, imagínense, aún sus hermanos lo menospreciaban. Aún su padre, él pensó que David no podía, ¿verdad?, ser ungido como el próximo. O sea, es impresionante cuando vemos cómo Dios elige hombres y mujeres en la Biblia, como David, como Samuel, ¿verdad?, como Gedeón. Dios escoge hombres de la nada, los levanta y los promueve.
es tiempo donde Dios va a levantar a un pueblo, a una nueva simiente, a una nueva generación, a un nuevo odre. Vamos a ver una gloria mayor, vamos a ver un avivamiento mayor, y este avivamiento será escrito por hombres y mujeres que van a caminar en santidad, que van a caminar en obediencia, que van a caminar en fidelidad, que van a caminar en la gloria de Dios, hombres y mujeres que serán los escritores de este avivamiento, hombres y mujeres que serán los actores de este avivamiento. Dios los va a usar de una manera sobrenatural en sus pueblos, en sus barrios, en sus comunidades, en sus ciudades. Ese es el tiempo donde Dios te va a levantar de una manera sobrenatural. Así que tenemos que cambiar nuestra mentalidad para que así cambiemos nuestra manera de vivir. Porque si no cambiamos nuestra mentalidad, el enemigo va a usar este tiempo para oprimirnos, para afligirnos. Si nos sentamos a ver las noticias y ponemos, ¿verdad?, y nos ponemos los anteojos del realismo, lo que vamos a hacer es ver lo que está pasando en el mundo, y lo vamos a ver de una manera realística. Lo vamos a ver de una manera, ¿verdad?, objetiva, de una manera, ¿verdad?, lo vamos a ver como todos lo están mirando. Pero recuerden, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos embajadores de Jesucristo. Nosotros somos pueblo real, real sacerdocio, linaje escogido. Dios nos ha levantado para esta hora, para esta generación. Cuando Ezequiel tuvo ese encuentro con Dios, y cuando Dios le preguntó a Ezequiel: Ezequiel, ¿será posible que estos huesos vuelvan a vivir? No sé si usted se acuerda de esa experiencia, esa escritura donde nos narra esa experiencia que Ezequiel tuvo con Dios, donde Ezequiel estaba rodeado de huesos muertos, huesos secos, y el Señor le estaba hablando a Ezequiel, y lo primero que el Señor hizo fue preguntarle a Ezequiel: Ezequiel, ¿será posible que estos huesos vuelvan a vivir? Y Ezequiel le pregunta al Señor, le dice al Señor: Señor, solamente tú lo sabes. Y el Señor le dijo: ciertamente bien has dicho, solamente yo lo sé. Ciertamente lo has dicho, mas yo quiero que profetices. Hijo de hombre, profetiza. Dile a estos huesos que se despierten, y ciertamente ellos vivirán. Y Ezequiel empezó a profetizar y empezó a declarar la palabra. ¿Saben lo que el Señor me enseña a través de esta narración bíblica? Que en ese momento Dios le dio una decisión. Dios lo puso a elegir a Ezequiel. Le dio, prácticamente puso una decisión delante de Ezequiel. Y le dijo: ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué estás mirando? Ciertamente hay un valle lleno de huesos muertos y secos, pero ¿qué estás mirando en el espíritu? Y esa es la pregunta que Dios le hace a su pueblo. ¿Cómo estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿Estás mirando una crisis allá afuera, o estás mirando una gran cosecha? ¿Estás mirando solamente la muerte, o estás escuchando solamente el dolor que hay en las naciones, o estás escuchando la voz de Dios, o estás escuchando las promesas de Dios? ¿Estás mirando simplemente lo que el mundo está proyectando, la negatividad, lo que el mundo proyecta a diario en las noticias, en los canales de noticias? ¿O estás mirando de una manera profética? ¿Te estás poniendo los anteojos proféticos y has decidido creerle a Dios? ¿Has decidido creerle a su palabra? ¿Has decidido abrazar las promesas de Dios? ¿Has decidido pararte en fe? ¿Has decidido profetizar sobre las naciones, profetizar sobre tus hijos, profetizar sobre tu familia, profetizar sobre tus finanzas, profetizar sobre tu empresa? ¿Cómo el Señor te está haciendo esa pregunta en esta mañana? ¿Qué estás mirando, hijo? ¿Qué estás mirando, hija? El Señor te está haciendo esta pregunta: ¿qué estás mirando? Y muchos de ustedes dirán: bueno, yo estoy mirando lo que estoy mirando en las noticias, lo que me estoy dando cuenta, pastor. Usted sabe que hay un gran sufrimiento, que hay un nivel de muertos, ¿verdad?, en el mundo, que son miles, que son millones de los que han sido infectados con esta pandemia. Yo sé la realidad. Estamos enterados de esa realidad. Pero también yo sé que hay una realidad profética
que hay una realidad que está escrita en la palabra, que hay una realidad que son las promesas de Dios. Y hoy yo quiero animarte a que tú abraces esa realidad. Hoy yo quiero animarte a que abraces la palabra, a que abraces las promesas de Dios, a que abraces cada palabra, a que tomes esas palabras, a que siembres esas palabras en tu corazón y a que riegues esas palabras con oración todas las mañanas para que esas palabras empiecen a dar fruto. Ciertamente Dios está llamando a su pueblo a despertarse, a volver al primer amor, a volver a la senda antigua. Cuando digo volver a la senda antigua, no estoy diciendo volver a hacer lo mismo de antes. No estoy animando al pueblo a volver a repetir los mismos esquemas y las mismas estrategias. No, Dios es un Dios creativo. Dios es un Dios que hace cosas nuevas todos los días. Él renueva sus misericordias cada mañana. Lo que yo estoy animando es al pueblo de Dios a volver al primer amor, a reenfocarnos, a recalibrarnos, a reajustarnos. Dios está reajustando áreas en nuestra vida que habían estado desajustadas. Él está balanceando nuestra perspectiva. Él está reenfocándonos para que no miremos de una manera borrosa, sino que miremos con claridad, que miremos con perspectiva, que miremos con fe, que miremos con ánimo. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de ponerse los anteojos proféticos. Diga ahí conmigo, diga en casa: yo escojo ponerme los anteojos proféticos. Dígalo: yo escojo profetizar. Yo tomo la decisión. Yo elijo ver de la manera como Dios mira. Yo elijo ver de la manera como la palabra de Dios me dice que yo debo de mirar. Yo elijo creer. Yo elijo profetizar. Yo elijo vivir en fe. Yo elijo pararme en la brecha. Yo elijo creerle a Dios y creerle por un milagro. Yo elijo pararme en la palabra. Yo elijo creer en un Dios de milagros. ¿Sabe? Dios es un Dios de milagros. En estos 20 años que he estado predicando el evangelio en más de 45 países del mundo, he visto la mano de Dios. He visto milagros impresionantes en muchas naciones. Yo fui sano de un cáncer en medio del corazón y los pulmones cuando tenía 8 años. El Señor me sanó sobrenaturalmente. Pero como niño yo tuve que tomar la decisión. Mis padres me ayudaron. Ellos me apoyaron, ellos oraron por mí, mi madre, especialmente mi padre. En ese tiempo era inconverso, él todavía no asistía a la iglesia, pero en su forma, en su manera, él oraba por mí. Pero mi madre le creyó a Dios. Y yo como niño, como individuo, decidí creerle a Dios. Y cada noche yo me metía a mi cuarto y me encerraba media hora y oraba y le creía a Dios. Pasaron 3 meses y le seguía creyendo a Dios. Y yo me acuerdo una noche que estaba sentado en mis pijamas, listo para acostarme. Esto sucedió en Costa Rica. Eran tal vez las 7 de la noche. Ya es verdad, ya era hora de dormir. Y era ya en Costa Rica, a veces, verdad, las temperaturas bajan en la noche a 22, a veces a 20 grados. Y bueno, ya se estaba poniendo un poquito frío. Entonces, yo en ese momento, yo estoy en mis pijamas, estoy listo para acostarme. Y de repente escucho un ruido. De repente escucho las alabanzas de la iglesia que estaba al frente de mi casa. De hecho, la iglesia estaba simplemente a unos cuantos metros. Y en ese momento hubo un suspiro de fe. En ese momento yo recibí una palabra de fe donde el Señor me dijo: quiero que vayas a la iglesia porque tengo un milagro para ti. Y yo oré en ese momento y le dije: Señor, yo quiero ir a la iglesia, pero tú sabes que mi madre no ha vuelto a la iglesia, ella está resentida, ella está realmente muy dolida por todas estas situaciones. Y ella de hecho dejó de ir a la iglesia por casi 3 meses. Y en ese momento yo me levanté, yo fui y le dije a mi madre: yo quiero ir a la iglesia porque yo sé que el Señor me va a dar una palabra esta noche. Ella me mira y me dice: ¿tus pijamas? Dije: sí, no me importa, mis pijamas, yo voy a la iglesia. Ella me dice con una condición, que había como una llovizna afuera, estaba como lloviendo, ¿verdad? Pero no una lluvia bastante fuerte, una cosita
¿cómo se dice? Yo viendo pelos y gatos, pero nada serio. Entonces yo en ese momento agarré, creo que una capa, y nos fuimos a la iglesia. Y en el momento que entramos en la iglesia, el pastor empieza a profetizar. Y yo nunca me voy a olvidar de esa profecía. El Señor dijo, aquí, en este lugar, te quiero decir que el Dios de milagros está haciendo un milagro en tu vida y que tú serás de testimonio para todas las naciones de la tierra. En ese momento yo abracé esa palabra, yo me agarré de esa palabra, yo declaré que estaba sano. Al día siguiente fui a donde uno de los mejores pulmonólogos, ¿verdad?, del Hospital Nacional de Niños en Costa Rica, y ellos me hicieron unos exámenes, y ¿sabes qué? Dios se glorificó. Cuando ellos me hicieron los exámenes, unas horas después, ellos me llamaron a la oficina. Mi madre y yo entramos a la oficina. Yo me acuerdo que estaba mirando alrededor de la oficina del doctor, y ese doctor, que era católico como huesos colorados, tenía, ¿verdad?, tenía todas las estatuas de todas las vírgenes de todo el mundo, porque él había viajado por todo el mundo. Y yo me acuerdo que él me dijo, él nos mira y nos dice, yo no sé qué pasó, no sé, tal vez cometimos un error, pero aquí estoy mirando los nuevos exámenes y no aparece el cáncer. No hay rastro de un tumor, de un cáncer, desapareció. Estamos atónitos, no sabemos qué decirles. Y en ese momento yo brinqué de alegría. En el primer instante que encontré un teléfono público, empecé a llamar a mis, ¿verdad?, a mis familiares, a la gente que estaba orando por mí, a mis amigos. Yo sabía que el Señor me había sanado. A la edad de los 11 años, Dios me llama al ministerio público, y para su honra y su gloria, esa palabra que él me dio cuando tenía 8 años se ha cumplido, y he estado predicando este evangelio de señales, de milagros, por más de 21 años en el mundo, y ha sido sin parar. Ha sido una jornada donde he visto señales y milagros. Por eso hoy yo te quiero animar, hoy yo te quiero animar a que le creas a un Dios de milagros. Hoy te quiero animar a que te abraces de estas promesas, a que cambies tu perspectiva, a que te quites esos anteojos pesimistas, esos anteojos que están, ¿verdad?, oscuros, y que te pongas esos anteojos proféticos y que mires de la misma manera como Jesús mira. Esta es la hora para que el pueblo de Dios se levante y empiece a profetizar, y empiece a decretar, y empiece a declarar. Esta es la mejor hora de la iglesia. Esta es la hora donde Dios hará milagros, señales y prodigios. Y esta es la hora donde Dios te va a usar de una manera sobrenatural. Me gustaría orar por todos ustedes. Me gustaría orar por todo aquel que dice, Pastor Alejandro, necesito un milagro. Hace unos meses, hace unos años me detectaron con un tumor, con una hernia, con un quiste, y necesito un milagro. Tengo miedo, tengo pánico, no quiero ir al hospital, no quiero hacerme esa cirugía, porque tengo pánico de que yo contraiga el virus de COVID-19. Tengo miedo de salir a la calle, y tengo pánico de contagiarme. Hoy yo quiero ministrarle fe, hoy yo quiero ministrarle esta palabra de fe. ¿Sabe? Usted es un hijo de Dios, y usted está bajo las promesas de Dios, y la palabra de Dios dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios te ha dado protección, Dios te ha dado cobertura, y todos los días tienes que simplemente aplicar la sangre de Cristo, cubrir a tus hijos, cubrir a tu familia, cubrir a todos en tu casa con la sangre de Cristo. La palabra de Dios dice, ningún mal tocará tu morada. Ciertamente estas promesas de Dios no solamente están escritas, estas promesas son para tu familia, estas son promesas, son para que tú las declares, las confieses, y hoy te levantes en fe y digas, yo elijo creerle a Dios, yo elijo ver su gloria, yo elijo ser parte del tercer oleaje, yo elijo ver un milagro en este día de hoy. Viene un gran avivamiento, y la pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás listo? Dios quiere usarte. Dios quiere derramar su gloria sobre ti y sobre tu familia. Ahí donde estás, me gustaría orar por ti. Me gustaría soltar esta palabra
y orar por tu familia. Y te voy a invitar a que hagamos un acto de fe, a que impongas tus manos en tu pantalla y a que recibas este milagro. Ahí donde estás, Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaro por fe que tu pueblo es sano, que hay un milagro, que tu presencia está descendiendo sobre cada hogar, sobre cada familia, que hay un milagro creativo que está ocurriendo en cada casa. Hoy bendigo las naciones de la tierra, hoy bendigo a Colombia, hoy bendigo a las naciones del mundo y hoy declaro y decreto que hay un manto de sanidad que está cayendo sobre cada hogar, sobre cada matrimonio, sobre cada familia, sobre cada joven, sobre cada niño. Hoy declaro en el nombre de Jesús que tu presencia está saturando cada cuarto. Donde quiera que ellos me estén mirando, Señor, hoy declaro que tu presencia está saturando la sala, la cocina, el hogar, cada familia en el nombre de Jesús. Y hoy declaro que toda enfermedad desaparece. Todo diagnóstico es revertido. Todo diagnóstico es cancelado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy declaro que las promesas de Dios, que son sí, amén, hoy desato un milagro. Hoy declaro un milagro para todo aquel que hoy está parado en la brecha, todo aquel que está creyéndole a Dios y todo aquel que le crea su palabra. Y hoy en el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo, desato un milagro, desato una sanidad. Hoy declaro, Señor, que estás sanando a aquel que tiene tal vez un quiste, una hernia, tal vez tiene una inflamación, un dolor, una dolencia. Señor, hoy declaro sanidad sobre todo aquel que necesita una operación, todo aquel que necesita un milagro creativo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy declaro sanidad en el cuello, en la rodilla. Declaro sanidad en las piernas, declaro sanidad, Señor, en los hombros, declaro sanidad en las manos, declaro sanidad, toda artritis desaparece, toda gastritis desaparece, toda úlcera desaparece, todo tumor desaparece en el nombre de Jesús, todo género de cáncer desaparece en el nombre de Jesús. Hoy declaro sanidad por la llaga de Cristo, hoy declaro esperanza, hoy declaro que habrán milagros sobrenaturales. También oro, Señor, por todos aquellos que necesitan un milagro, una intervención financiera. Hoy oro, Señor, para que tú intervengas de una manera sobrenatural. Hoy oro para que esa provisión del cielo sea desatada. Hoy oro, Señor, para que esos milagros inesperados, esos milagros no planeados, esos cheques, esos dineros que estaban retenidos, hoy declaro en el nombre de Jesús que esas bendiciones son desatadas. Tu palabra dice que todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos. Yo desato en esta noche, en esta mañana acá en Australia, yo desato en el nombre de Jesús esos dineros retenidos, esas bendiciones congeladas. Hoy declaro que esas bendiciones son desatadas, que este es el tiempo de la herencia, que este es el tiempo donde los hijos de Dios verán una mayor gloria, que este es el tiempo donde los hijos de Dios verán un tiempo maravilloso, que este es el tiempo donde los hijos de Dios se gozarán, que este es el tiempo donde los hijos de Dios verán la plenitud, verán la abundancia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Toca a cada hombre, a cada mujer. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy oro por la juventud. Hoy oro, Señor, para que este espíritu de miedo, de ansiedad, se vaya en el nombre de Jesús. Hoy reprendo la ansiedad, hoy reprendo el miedo, hoy reprendo la incertidumbre, hoy reprendo todos estos espíritus que agobian, que afligen a tu pueblo. Hoy los reprendo en el nombre de Jesús y los echo fuera y declaro sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahí donde estás, recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Pastor Gerardo. Qué bendición, pastor. Sí. Nos están escribiendo por ahí. Sí, aquí hay muchísimas personas escribiendo y están. Peticiones de oración.
Vamos a decir a las personas que coloquen sus peticiones de oración. Sí, aquí tengo varias peticiones. Dice una hermana, soy Milena y pido oración por mi papá para que él tome el control de su vida y transforme su corazón. También dice a Aidalú Rivas, dice yo soy sana y recibo mi milagro en el nombre de Jesús. Lola también dice yo recibo el milagro en el nombre de Jesús. También dice Esperanza, recibo el milagro en el nombre de Jesús. Y también está diciendo Magali, que las bendiciones nos van a alcanzar, recibo mi milagro, también yo creo que Dios hace un milagro también, y sanidad completa, también dice Lady Adriana Muñoz, también dice de la sanidad completa, también pide, dice, mis sobrinos, colocamos en tus manos, Señor, declaramos sanidad por la familia, por toda la familia, Graciela, está pidiendo por toda su familia, Anita, Joana, también, que sea Dios quien obre en sus vidas, también pide Lola, también está pidiendo Cruz Fabiola, dice, en el nombre de Jesús, declaramos que nuestra familia, también orar por la familia y tome el control, dice Esperanza Flores, también Patricia Melo, que Dios tome el control y que así mismo yo recibo ese milagro. José Gómez también dice, yo también recibo, dice, bendiciones para todos en el nombre de Jesucristo y gracias, también recibo mi milagro, dice Daisy Realpe, Francisco Noé Jojoa dice, yo recibo en el nombre de Jesús. Mari Araceli también dice sanidad total de Edgar Mejía, dice que sanidad total sobre su vida. Javier Montezuma, oración para que una herencia sea devuelta, y oramos por Javier Montezuma para que esa herencia sea devuelta. Carol también, sí, Rodríguez, en el nombre de Jesús. Pedimos oración por su mamá Rosa Urbina, que es diagnosticada con artritis, que Dios sea sanándola. Oración también para que se calme el virus en la ciudad de Tumaco, está pidiendo también buena hierba, y también Pati Coral dice que pide restauración total de mi hogar, el hogar Villa Coral, conversión de mi esposo Ricardo Villa, que sea Dios transformando su corazón. También pastor, oración por mi padre, que sea totalmente, que sea su voluntad. María Costa, y bueno, restauración de la familia. Diana Carolina pide oración por su hijo Samuel Alejandro Jacome Rodríguez. También creo, tengo mucha fe, dice John Harold. Jolie dice, recibo mi milagro en el nombre de Jesús. Y bueno, ahí tenemos cantidad de personas, como también Patricia. Gloria a Dios. Buenas noches, en oración por mi mamá Estela Cabrera, declarando sanidad en su vida espiritual, y que dice aquí que se quite todo desánimo. También aquí está Floralba Muñoz, y está Magali, también está también pidiendo oración, y bueno, hay muchísimas personas que piden oración, como Adela. Amén. También oración por la familia Martínez Burbano y por cada uno de ellos. Oramos y los bendecimos en el nombre de Jesús, que Dios es quien hace cosas especiales. Y coloque el nombre de su familia, y necesitamos para que coloque el nombre de su familia ahí en la mano de Dios, que también pide esperanza, que se limpie el virus en las cárceles y que no tengan contagios en los lugares donde están siendo recluidas las personas. Y creemos que coloque el nombre de su familia. También Debbie Brambila dice, hola Pastor Gerardo y Pastor Alejandro, Dios le bendiga, saludos desde Chicago, Illinois. Yo creo en un milagro por la salud de mi hermana Dinora, ella tiene coronavirus y le han dado un mal pronóstico, y creo en las promesas de Dios sobre mí y mi familia. Y ella pide sanidad para su hermana Dinora, que el Señor sea quien la sane, porque ya le han dado un mal pronóstico, diciendo que esperen lo peor en el desarrollo del virus en la vida de su hermana, porque está entubada y está en cuidados intensivos. Pero creemos la palabra de Dios, que Dios sana a Dinora, Pastor. Pastor Gerardo, yo creo que nosotros, bueno, yo creo que usted estuvo en esa iglesia en Chicago. Sí. Con el pastor Manny Brambila. Sí. Y sí, la familia Brambila, tenemos que orar ahorita, declarar sanidad especialmente sobre la hermana Dinora, que está en una situación bastante crítica. Sí, está en cuidados intensivos, pero creemos que la palabra de Dios está ahí y que Dios va a obrar un milagro. Ellos están bastante tensos. Recuerde que en la parte de Chicago, Illinois, hay un contagio bastante fuerte. Sí. Masivo. Yo tengo una de las personas que se congregan ahí en la iglesia, su hijo, su sobrino contagiados, pero son asintomáticos, pero tuvieron que estar en cuarentena encerrados en su habitación, y bueno, en estos días ya van a poder salir, pero hay muchísima gente, ¿no? Muchísima gente
contagiada asintomática, pero que termina siendo el foco para que unas personas que de pronto tengan sus defensas bajas terminen siendo afectados. Pero creemos en la palabra de Dios, que Dios obra en Chicago, que Dios tiene una promesa de Él para Chicago y más para todo lo que es Illinois, donde hay mucha gente que ama al Señor y que las promesas de Dios, y este es el tiempo que puedan ver los milagros para que sepan que en creer en Dios vale la pena. Ahí está Milton Burbano, Aida, y cada uno está colocando, como también Amilpia coloca a su esposo, que se abra puertas de trabajo para su esposo. Y bueno, también que Dios obre con gran misericordia. Alejandro Goyes también coloca a toda su familia, familia Goyes, Cabrera, Muñoz, Molina, Mejía, Molina, Muñoz Delgado y toda la familia Realto Muñoz. Y pide oración por toda la familia, protección también Amanda Jacome, Rosa Yampuesán. Y bueno, y hay muchísimas personas que están ahí y siguen escribiendo mucho más. Amén. Pastor, un agrado poder tenerlo, esa palabra, ¿verdad? Vamos a esperar el tercer oleaje, ¿no? La ola tercera, la mejor ola. Es como aquellos surfistas que están esperando a la mejor ola. Yo pienso que es la última ola para traer un gran avivamiento en el mundo entero, esperando que el Señor venga por su iglesia. Y creo que eso es lo que va a pasar, ¿no? Como habló sí. El primer avivamiento, el Pentecostés, el de 1906, ¿fue que 1906? 1906, durante el avivamiento de Azusa Street, en California. Sí. Que fueron 100 años, ¿no? 100 años de avivamiento, sí. Bueno, hubo un tiempo. En 2016, de hecho, se celebraron los 100 años, y en el 2016 se celebraron los 110 años, y en diferentes ocasiones hubieron eventos de celebración masiva en California. De hecho, los 100 años, la celebración, el centenario, fue un evento impresionante. Habían como 180 naciones representadas en ese evento. Yo estuve ahí, tuve el privilegio de estar ahí en California en el 2006 y fue impresionante. Eran como las Naciones Unidas. Fue un evento que marcó la historia y bueno, era un evento donde realmente se le dio honra a grandes generales de Dios. Y se profetizó sobre las naciones de la tierra el tercer oleaje, que es lo que venimos diciendo, que es lo que venimos profetizando, y es donde tenemos que estar conscientes de que viene un gran oleaje, viene una gran ola, y es el tercer avivamiento donde Dios va a usar a la iglesia de Cristo. No va a usar a un individuo, no va a usar a un evangelista solamente, no va a usar a un pastor solamente, no va a usar a una iglesia en específico, sino Dios va a usar a la novia, al cuerpo de Cristo. Yo creo que el tercer avivamiento, Pastor Gerardo, va a ser el avivamiento más plural, va a ser el avivamiento más masivo que hemos visto en el planeta Tierra. Y creemos que así va a pasar, porque todos estamos esperando que pase algo. Y creo que esto es propicio para que pueda haber algo sobrenatural de parte de Dios. Y lo creemos. Amén. En el nombre de Jesús. Pastor, estamos agradecidos de tremenda palabra. Es el tiempo de volver a las raíces, a buscar del Señor, a encontrarse con Dios, a dejar que el Señor sea nuestro sustento y no a dejar de predicar la palabra de Dios y esperar ese gran avivamiento con oración, ayuno, búsqueda de Dios y con todo nuestro corazón. Esperamos que no sea la única ni la última. Y que cuando se pueda viajar, al fin pueda venir, ¿no? Claro. Que pueda venir por acá y que pueda estar por acá con nosotros. Entonces, ¿te acuerdas de esa cruzada que hicimos en Pasto? Sí, que el avión no aterrizó. ¿Cuál año fue esa cruzada? Estaba meditando yo un día de estos y estaba poniéndome a pensar. Creo que eso fue en el año 2002 o 2003, ¿verdad? Sí, más o menos. Yo creo que debe ser entre el 2002, 2003 debe ser. Fue la primera vez que estuve en Pasto, y bueno, que no sea la última. Eso sí, pastor, eso no va a ser la última, va a ser muchas más todavía. Amén. Sí, yo me acuerdo que la segunda vez que intenté de ir a Pasto, una nube bloqueó en la pista del aeropuerto. Y nos devolvieron a Cali, y de Cali me devolvieron a Bogotá, y ya no pude llegar a hacer la cruzada con ustedes. Quedó un vuelo pendiente de llegar, ese vuelo pendiente. Sí, antes de todo tiene que culminar ese vuelo. Las cosas no se pueden dejar empezadas, hay que cerrar. Amén. Eso hay que hacerlo. Amén. Gracias, pastor.
Un abrazo. Igualmente, que Dios lo bendiga grandemente y esperamos tenerlo pronto, prontamente por acá. Muchas gracias, bendiciones. Un abrazo, saludos. Bueno, ya saben, ahí estuvo el pastor Alejandro Arias, tremenda palabra de bendición, y usted tiene que dejar que el Señor obre en su vida, volver a lo que Dios dice, colocar su familia. Recuerden que este es el tiempo de aprovechar la palabra, tomar la palabra, coger la palabra para que esto sea impactando tu vida, tu casa y tu familia. Por eso, no dejes de conectarte. Mañana tendremos nuestro servicio, estaremos predicando juntamente con la pastora, estaremos predicando aquí y será un tiempo también de bendición para todos. Pero también queremos decirle, ¿no?, algo especial, y es que después estará Alejandro, después de que esté el pastor Alejandro Arias, va a estar también otra persona, y es el día viernes estará con nosotros Gilberto Daza, y el día sábado estará con nosotros el pastor Nelson Paredes. Esto está tremendo y vamos a seguir de esa forma desafiando en el Señor y siendo bendecidos en Dios. Entonces, recuerden, seguir pegaditos ahí de la mano del Señor y no dejar, dele compartir, comparta y dele me gusta, porque estas transmisiones tienen que llegar a muchas personas, Y recuerde que si usted quiere apoyar nuestro ministerio, no se olvide de sembrar y de apoyar nuestro ministerio dando sus donaciones y bendiciendo lo que es la Casa Apostólica Amor y Fe. Usted puede hacerlo ahí en la información, puede mandármela por inbox y le daremos la información cómo puede hacerlo para que siga bendiciendo lo que estamos haciendo en la Casa Apostólica Amor y Fe. Dios les bendiga, que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones para todos.